La malaltia de Parkinson és una malaltia crònica del sistema nerviós i eh, diríem que és una malaltia de tipus neurodegeneratiu. Eh, concretament seria la segona més freqüent després de la malaltia d'Alzheimer. Com a idea general, doncs, si la malaltia d'Alzheimer afecta les funcions cognitives de forma primària, la malaltia de Parkinson afectaria els moviments. És una malaltia que en part s'associa amb l'edat, per tant augmenta la incidència amb l'edat, però es pot veure en persones joves, tot i que amb un percentatge menor. No? Doncs estaria en torn als 5, 10 persones i 100.000 habitants i any, però quan agafem extractes majors d'edat, per, per tant, per exemple, a partir dels 65 anys, doncs augmenta a 50 persones per 100.000 habitants i any i a majors de 70 80 anys arriba fins i tot a xifres de 100 o més de 100 persones. Hi ha una combinació de causes i no se sap exactament de forma general. La idea predominant ara mateix amb la recerca de les últimes dècades és que pot haver hi una combinació de factors genètics, encara que en molts casos no hi hagi una evidència d'una herència prèvia en la família de la persona afecte, i segurament factors ambientals. Los símptomes motors són principalment la lentitud motora, que és la paraula bradicinesia, Es lentitud a la hora de hacer movimientos repetitivos. También está el típico y conocido por la población, que es el temblor, que es típicamente de reposo, la rigidez muscular y trastornos de, de la marcha al caminar. No solo son síntomas motores, sino también tiene la enfermedad de Parkinson, síntomas que son no motores, que pueden afectar al sueño, tanto para concebirlo como para mantenerlo. Una vez dormidos, pues moverse, hablar, etcétera. También puede afectar al ánimo, depresión, y también a las ganas de hacer cosas, de estar con gente, a la apatía. La enfermedad de Parkinson, el diagnóstico es clínico. Esto quiere decir que llegas al diagnóstico en la entrevista con el paciente. ¿Qué molestias te cuenta? ¿Qué preguntas le haces tú? Y sobre todo la exploración física y neurológica por el especialista. Y en algunos casos realizamos otras pruebas complementarias para descartar otras enfermedades. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica. El tratamiento que se dispone en la actualidad eh, no es curativo y tampoco modifica el curso de la enfermedad. Entonces el tratamiento es sintomático. Eh, al inicio de los tratamientos es habitual encontrarte con molestias gástricas o náuseas. Esos son eh, efectos secundarios que el paciente reconoce propios del tratamiento. Otros, sin embargo, como son el, el trastorno de conducta, como puede ser la ludopatía, la hipersexualidad. Son efectos del tratamiento que deben consultarse con, con el equipo asistencial. Recomendamos un estilo de vida saludable, sobre todo que no se aíslen, que continúen con su vida, con la vida act activa, con sus amigos, familiares. En relación al ejercicio es importante que realicen un ejercicio de forma que les guste y que mmm, lo hagan de forma con continuidad pero sin llegar al agotamiento, como pueden ser pasear, eh, tai chi, yoga, bailes de salón. En cuanto a la, a la alimentación es importante no prescindir de las proteínas y eh, tener una dieta variada en fibras, verduras, como puede ser la dieta mediterránea. Aunque es un peso el hecho de que te digan este diagnóstico, pues eh, es decir que hay muchos tratamientos disponibles que durante años te permiten llevar una buena calidad de vida, que en fases avanzadas también se puede ayudar con diferentes tratamientos que se tendrían que individualizar y también un mensaje de que hay muchas líneas de investigación tanto para eh, encontrar cuál es la causa de la enfermedad como eh, dirigida a tratamientos que puedan modificar el curso de la enfermedad.